paciente en decúbito supino con pierna en extensión y explorador al lado de la pierna a estudiar. Una mano presiona el fondo de saco suprarrotuliano hacia el fémur y la otra presiona la rótula contra la cara anterior femoral. Se considera positivo si se produce rebote de la rótula o flotabilidad e indicará la existencia de derrame articular. Paciente en decúbito supino con pierna en extensión y explorador al lado de la pierna a estudiar. Entre el pulgar y el índice imprimimos una fuerza de desplazamiento medio lateral y viceversa de la rótula sobre la troclea femoral. Esto nos permite además palpar la superficie articular que queda descubierta. Se considera positivo si produce fricción dolorosa entre fémur y rótula o reproduce dolor en la palpación ventral patelar indicando contropatía. Paciente en decúbito supino, con pierna en extensión y explorador al lado de la pierna a estudiar. Bloqueamos el polo superior de la rótula con una mano mientras pedimos al paciente que contraiga el cuádriceps. Se considera positivo cuando el deslizamiento craneal de la rótula provoca dolor y percepción de roce indicando contropatía. Paciente en decúbito supino con pierna en extensión y explorador al lado de la pierna a estudiar. Imprimimos una fuerza de elevación en la faceta externa de la rótula desde la horizontal para oblicuarla ligeramente hacia medial. Se considera positiva si no es posible e indica síndrome de hiperpresión rotuliana externa. Paciente en decúbito supino con cadera y rodilla flexionadas 30 grados y explorador al lado de la pierna a estudiar. Imprimimos entre el pulgar y el índice una fuerza de desplazamiento en la rótula desde medial a lateral. Se considera positiva cuando la excursión supera el 75% del volumen patelar e indica laxitud del sistema capsuloligamentoso patelofemoral medial. En caso de no superar el 25% de excursión, se atribuye a rigidez del retináculo lateral. Paciente en decúbito supino, con pierna en extensión y explorador al lado de la pierna a estudiar. Imprimimos entre el pulgar y el índice fuerza de desplazamiento de medial a lateral. Se considera positiva cuando el paciente huye o retira la mano del explorador por miedo a la luxación lateral rotuliana e indica inestabilidad femoropatelar. Paciente en sedestación con las piernas al borde de la camilla. Se pide al paciente que realice extensión contra gravedad desde diferentes ángulos de flexión, 120, 90, 60, 30 y 0 grados, mientras el explorador presiona con ambos pulgares la cara lateral de la rótula para desplazarla medialmente en el momento en el que el paciente siente dolor con la contracción del cuádriceps. Se considera positiva si el dolor desaparece con la medialización de la rótula e indica contropatía. Paciente en decúbito supino, cadera flexionada 45 grados y rodilla flexionada 90 grados para menisco interno y 45 para menisco externo, con pie apoyado en la camilla. El explorador se coloca al lado de la pierna a estudiar y realiza palpación de la interlínea femorotibial de anterior a posterior, siguiendo la depresión capsular palpable entre fémur y tibia. Se considera positiva si reproducimos dolor a la palpación en las diferentes zonas meniscales, cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior, o resistencia a la compresión sin reducción del fragmento meniscal. Indica meniscopatía, roturas y extrusiones meniscales. Paciente en decúbito supino, cadera flexionada a 90 grados y rodilla flexionada al máximo, y el explorador al lado de la pierna a estudiar. Una mano se apoya en la interlínea femorotibial y la otra en el tobillo. Imprimimos fuerza de rotación interna y externa desde el tobillo a la vez que extendemos progresivamente la rodilla en diferentes grados. Se considera positiva si produce resalte meniscal o dolor en rotación externa para menisco interno y en rotación interna para menisco externo. El talón del pie señala al menisco lesionado en todas las pruebas meniscales.
indica meniscopatía. Paciente en decúbito supino, cadera y rodilla flexionadas 90 grados y el explorador al lado de la pierna a estudiar. Una mano se apoya en la interlínea femorotibial y la otra en el tobillo. Imprimimos rotaciones externas e internas desde el tobillo y añadimos extensión progresiva. Se considera positiva cuando aparece dolor, Steiman 1, y si el dolor se desplaza de forma anterior por la interlínea, Steiman 2, indica meniscopatía. Paciente en decúbito supino, cadera y rodilla flexionada a 90 grados y el explorador al lado de la pierna a estudiar. Una mano se apoya en la interlínea femorotibial y la otra en el tobillo. Se realiza extensión desde 90 grados a 0 grados con el pie en rotación externa para menisco interno y en rotación interna para menisco externo. Se considera positiva si aparece dolor en interlínea meniscal. Paciente en decúbito supino, cadera y rodilla flexionada a 90 grados y el explorador al lado de la pierna a estudiar. Una mano se apoya en la interlínea femorotibial y la otra en el tobillo. Con la mano del pie imprimimos una fuerza en varo o valgo a la vez que hacemos flexión y extensión. Se considera positiva si produce dolor en la interlínea meniscal para menisco interno al varizar y para menisco externo al valguizar. Paciente en decúbito supino, cadera y rodilla flexionada 90 grados y el explorador al lado de la pierna a estudiar. Sentado en la camilla, estabilizando con la cara posterior del muslo del pie del paciente en posición neutra. Con las manos entrecruzadas en el hueco popliteo y los pulgares en la cara anterior de la tibia, palpando la interlínea articular femorotibial anterior, se realiza una tracción anterior de la tibia. Se considera positiva si se produce una traslación anterior tibial respecto al fémur con chasquido audible y o dolor posterior meniscal. Indica lesiones meniscales posteriores en el contexto de patología del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. El explorador estabiliza el muslo del paciente apoyando sus rodillas sobre él y coloca sus manos alrededor del pie del paciente. Se combinan rotaciones externas e internas del pie con maniobras de tracción y compresión de la tibia sobre el fémur. Se considera positiva si desencadena dolor en rotaciones externas para menisco interno y en rotaciones internas para menisco externo. Los síntomas en compresión indican lesión meniscal, mientras que los síntomas en tracción indican lesión capsular. Paciente en decúbito supino con cadera y rodilla en extensión. El explorador se coloca al lado de la pierna a estudiar. Se realizan las maniobras de estrés en varo y valgo en extensión completa de rodilla y en flexión de 30 grados. Valgo. Una mano sobre el cóndilo externo femoral y otra sobre el tobillo. Aplicamos una fuerza hacia afuera con la mano del tobillo, fijando la mano sobre la cara lateral de la rodilla a modo de fulcro y valoramos la apertura del compartimento medio tibio femoral. Se considera positiva si existe una apertura medial superior a 5 milímetros. En 30 grados indica lesión del ligamento colateral interno aislada. En 0 grados indica lesión del ligamento colateral interno que puede asociarse a lesiones del ángulo postero interno y del ligamento cruzado posterior. Varo. Una mano sobre el cóndilo interno femoral y otra sobre el tobillo. Aplicamos una fuerza hacia adentro con la mano del tobillo fijando la mano sobre la cara interna de la rodilla a modo de fulcro y valoramos la apertura del compartimento lateral tibio femoral. Se considera positiva si existe una apertura lateral superior a 5 milímetros. En 30 grados indica lesión del ligamento colateral lateral aislada. En 0 grados indica lesión del ligamento colateral lateral que puede asociarse a lesiones del ángulo postero externo o del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada 70-90 grados, apoyando el borde externo del pie en la cara anterior de la pierna contralateral extendida
y el explorador al lado de la pierna estudiar. Una mano se apoya en el cóndilo interno e imprime una fuerza hacia abajo, hacia la mesa de exploración. Al forzar el varo, el ligamento colateral lateral es palpable. Se considera positiva si no es reconocible el ligamento colateral lateral, indicando su rotura. Paciente en decúbito supino con cadera flexionada a 45 grados, rodilla flexionada a 90 grados y pie fijo sobre la camilla de exploración. El explorador se sienta junto a la pierna a estudiar, estabilizando con la cara posterior de su muslo el pie del paciente. Con las manos entrelazadas en el hueco popliteo y los pulgares en la cara anterior de la tibia palpando la interlínea femorotibial anterior, se aplica para el cajón anterior tracción anterior de la tibia. Se considera positiva si produce desplazamiento anterior de la tibia respecto al fémur superior a 5 mm. Indica lesión del ligamento cruzado anterior. Posterior, presión posterior a la tibia. Se considera positiva si produce desplazamiento posterior de la tibia respecto al fémur mayor de 5 mm. Indica lesión del ligamento cruzado posterior. Paciente en decúbito supino con rodilla flexionada a 20 grados y el explorador al lado de la pierna estudio. Una mano se apoya en el fémur distal anterior y la otra abraza la tibia proximal posterior. Imprimiremos una fuerza anterior tibial sobre el fémur estabilizado. Se considera positiva si provocamos un desplazamiento anterior tibial respecto al fémur superior a 5 mm o asimétrico respecto a la rodilla contralateral e indica lesión del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino con la cadera flexionada a 45 grados y rodilla en extensión completa con el explorador al lado de la pierna estudio. Una mano se apoya en el cóndilo externo y la otra abraza el tobillo. Con la mano del tobillo imprimimos una fuerza en rotación interna a la vez que flexionamos la rodilla forzando el valgo con la otra mano sobre la cara externa femoral. Se considera positiva si se produce una subluxación anterior de la tibia a los 30 grados de flexión e indica lesión del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino con la cadera flexionada a 45 grados y rodilla a 60 grados y con el explorador al lado de la pierna estudio. Una mano se apoya en la cara externa y proximal de la tibia, la otra abraza el tobillo. Con la mano del tobillo imprimimos una fuerza de rotación interna a la vez que estiramos la rodilla y forzamos el valgo con la otra mano sobre la cara externa tibial. Se considera positiva si se produce una subluxación anterior de la tibia a 30 grados de flexión que se reduce con la extensión completa. Indica lesión del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino, con caderas y rodillas extendidas, con el explorador a los pies del paciente. Se elevan los pies hacia el techo, sujetándolos desde los dedos gordos. Se considera positiva si se provoca una hiperextensión y/o rotación externa asimétrica respecto a la pierna contralateral. Indica lesión del ligamento cruzado posterior y de la cápsula posterior. Paciente en decúbito prono con rodillas flexionadas 90 grados. El explorador se coloca a los pies del paciente cogiendo con ambas manos los antepiés del paciente e imprime una fuerza simétrica y simultánea en rotación externa. Se considera positiva si la rotación externa está incrementada a más de 10 grados con respecto a la contralateral e indica lesiones del ángulo posterior externo. Paciente en decúbito supino con cadera flexionada a 45 grados, rodilla flexionada a 30 y a 90 grados con el pie fijo sobre la camilla de exploración. El explorador se sienta junto a la pierna a estudiar, estabilizando con la cara posterior de su muslo el pie del paciente. Con las manos entrelazadas en el hueco popliteo y los pulgares en la cara anterior de la tibia, palpando la interlínea femorotibial anterior, se aplica presión posterior sobre la tibia asociada a rotación externa del pie. Se considera positiva si se produce traslación posterior de la tibia sobre el fémur. Indica lesión aislada
del ligamento cruzado posterior, si es positiva, solo en 30 grados de flexión, y lesión combinada del ligamento cruzado posterior y del ángulo posterior externo, si es positiva, en ambos rangos, 30 y 90 grados.